Y listos, listos, ¿no? Allá vamos. Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystales. Y en el anterior capítulo hemos explorado las alcantarillas y después de eso nos encontramos a la persona que ha estado arrastrada sin saber que era una trampa, pero logramos salir de ella y Adri nos ayudó a salir de las alcantarillas cuando estábamos en peligro con la ayuda de Armando, y nos reveló fue Enzo quien programó esa máquina sintetizadora, pero Adri fue quien la programó. Vamos ahí antes de ir a encarar a Enzo, a enseñarle, vamos a ir a hablar con Adri. Ups, me equivoqué. Oh. Ah, claro, me equivoqué, botón. Miss Audrey, we got you that power cell you were looking for. Great. This will speed up my work by weeks, if not months. Now all I need is a few years to finish this investigation. Years? That sounds like a long time. Well, what did you expect? Science takes time. Come back in a few years. You'll find me in my store with the final results. What are we going to do now? I might be able to help, Chris Bell. Let me look around on... Y listo. Ahorita que caigo, vamos ahorita... Chris Bell, es que preguntándose qué va a hacer. Y se le había olvidado que podría usar el cronosalto. Y conseguimos una placa madre de cristal, el cual se lo vamos a entregar a Adri. Now how did you... Never mind. I'm sure the answer is time, Mage. This is obviously mine. Parece que Adri tampoco también se le había olvidado con quién estaba tratando. Incluso hasta la mismísima Chris Bell se le había olvidado que podría usar el cronosalto. Espero que no se me vaya esa vez a cortar el audio o algo por el estilo. Y conseguimos 2000 mecánicas. Y con eso terminamos la misión. Necesita reparación. Antes de nada... Antes de nada vamos a descansar en la posada de la ciudad amurallada. I hope you had a good night's rest. This is compliments of our establishment. Y conseguimos un zumo curativo cortesía de la casa. Y vale la pena. Shall we make a record of our adventure? I want to record. Y vamos por esta. Y ahora sí, antes de ir a la falsa catedral, nos vamos al puerto. Más bien, nos vamos al báculo de Paulina, que casi se me olvida el nombre. Y ya estamos en el templo del báculo de Paulina, que es el sustituto de la catedral de Santa Clarita, tras la antigua deshacerse del antiguo vitral y reemplazarlo por uno nuevo. Welcome, my dears. Did you go shopping by any chance? Not exactly, Miss Paulina, but we did find something unusual.
Oh my, you found my lost eye. Those hideous sisters. ¿Por qué no me sorprende? Why would they do that? Oh, maybe because I saw this. Y listo. Una prueba de traición. Why don't you go outside and take a peek? Pues, pollo. No, vamos a echar un vistazo a esa prueba de traición. Tal vez tenga que ver con Peter. Vaya, en el fondo se ve a Paulina. A Paulina. Ah, era el evento antes de que empezáramos a visitar el puerto. ¿Es Peter? El mero mero. You're late. You're not the one calling the shots. Whatever you say. I checked the last shipment. Enzo skimming almost all of it for himself. Vaya, vaya. Quien lo ve diría que está leal a Enzo, pero no. Quiere decir, quien lo viera, quien lo ve, dirían que es leal a Enzo. Of everything, almost everything is going into his personal accounts. Vaya, vaya. Parece que Enzo se está metiendo en unos problemas muy serios. He's hiding most of the sales, even from his own people. Esa ambición de Enzo. En algún momento, esa ambición va a terminar acabando con él. Understood. We'll deliver your message to Her Grace. Wait until later today, and then use the device we gave you. Stand in the middle of your room, and make sure it's wound all the way up. After you activate it, it takes an hour or so for the spell to take effect. Where am I headed after my extraction? We'll let you know when the time comes. Now go, before anyone knows you were here. The idiot thinks he's being extracted. Oh well, wasn't anything special. The effects from the device will expire after a few days. Convenient how it deletes itself, too. Yes. Remember to thank the Empress for giving us access to these. Ya veo. Así que esa es la razón por la que las hermanas Volcano le robaron el ojo a Pauline. A Paulina. And the Empress disposed of him after she got what she needed. How horrible. Qué cosas. Qué mal. Incluso para alguien como Peter, eso sí debió sentirse como un tarro de agua fría. Now we know a little more of the story. It's time to go confront Enzo. De acuerdo. Por supuesto que vamos a encarar a Enzo. Por supuesto que no, pero antes hay que hacer algunas ciertas paraditas. Y listo. Vamos a ir guardando por si las moscas, por si algo sale mal. Shall we make a record of our... O simplemente para cuando ya que esa va a llegar cierto momento. Vamos a ir a hacer cronosalto. Mom, you need to get up and eat something. Mario wouldn't want you to treat yourself like this. I should have known he was sick. We could have given him more medicine. I would have made him throw up all that sewer water on the first day. Ya veo. Y ahí es donde entro yo. Crispell, Mario appears to have swallowed some contaminated water. We need to get something to cleanse him right away. Y justo tenemos el que buscan. Here, Mario. Take this. It will make you feel better. Oh,
Look how much better he seems. I thank you. I don't know what to say. I'm gonna grow up and be a plumber so I can clean up those sewers. Then no other kids will get sick like me. Así se habla, Mario. Ese es un joven. Ese es un niño con determinación. Plus, I'll fix them so they don't flood all over us. Ay, mijo, you are so hard-headed. Maybe this will convince you to actually do something with your life. Eso mero. Sounds like you've got your work cut out for you. With an attitude like that, you might even become a great leader someday. Y ahí es donde cambiamos el futuro para bien. Y ahí también cambiarás el futuro. Ya el distrito bajo fondo ya no estará bajo el fondo. Como quien dice, bien acaba lo que bien empieza lo que bien acaba. Y me lo estaba pensando mucho. Y listo. Y ahí ya le cambiamos el futuro a un niño. ¿Quién diría que ayudar a un niño también influenciaría en el futuro? Pues sí, determinación sí que tiene. Y vamos a ir a hacer cronosíntesis. Y vamos a mejorar las espada de tiempo a las y la evolucionamos a la espada de tiempo perfeccionada. Y ¿por qué no? Y sí, tenemos la espada de la dama y ya nos hemos gastado todo. Y como hay un punto de guardado cercano, voy a ir ahí para no tener que dar la vuelta hacia atrás. Perfecto. Eso sí que es un buen atajo para guardar enfrentar a Enzo. Y listo. Ah, ya vamos. Wait, Crisbell. This seems dangerous. Are you sure you did everything you had to do? No podrás completar ninguna misión secundaria pendiente luego de este punto. Y ahí es donde termina cierto capítulo. Este más bien es por capítulos. Las misiones secundarias no son para siempre. Hay momentos en que ya no las vas a poder hacer. Y sí, es importante hacer las misiones secundarias si quieren desbloquear un mejor final. Así que, como ya lo he hecho, bueno, voy a mirar por si se me olvida. Sí, tenemos todo listo. Estamos listos. ¿Listos o no? ¡Allá vamos! Se deviene la batalla final de esta sección. Más bien parece que esta hubiera dividido en capítulos, aunque no lo notara. ¡Wow! ¡Menuda música! ¡Vaya música más chula! Una música digna del antes del enfrentamiento final contra un jefe mayor. Y mira que se impone Enzo. People of St. Clarion, as I'm sure many of you have heard, we suspect these terrorists were involved in the mountain workers' deaths. Pura palabrería, Enzo. Fear not. We have learned their whereabouts, and they will be dealt with. And who's going to protect these people from you? You? Who let you in? Enzo is the one behind the missing workers. His machine killed them because he programmed it to do so. That's a wild fantasy. Enzo, is what they said true? Did you sacrifice
those men. It's true. I'm sorry to say I enabled it. Maybe we have gone astray. Sophia, don't. If you want to serve St. Clarity, you have to serve everyone. Oh? Let us ask everyone, then. Should these saboteurs face justice? How should we make them pay for ruining our lives? Nuestro me suena a maná. Ya saben la respuesta, Enzo. This is preposterous. Se viene la batalla final de este capítulo. Capítulo entre comillas. Bueno, de por sí parecen divididos en capítulos. Y que de comienzo la batalla contra el jefe. Y sí, voy a hacerle focus al alcalde Enzo. Y sí, sin necesidad de revisar, de hacer la Yucanda de la Dex, podremos ver todo lo que es Enzo. En el pasado fue el capitán. ¿Se acuerdan de la vez que hicimos cronosalto para ver a Enzo y a Sofía de jóvenes? Resulta que en ese momento Enzo era capitán del ejército de Santa Clarita y ascendió a alcalde en un tiempo. En esa actualidad es el alcalde, pero en un futuro lo vimos como el emperador. Bueno, lo veíamos como una especie de rey, no, era un emperador. La verdad no sé cuál es la diferencia entre un rey y un emperador. No. Si hay una diferencia, no la conozco muy bien. En fin, dejemos de chachar ahí a pegarle a Enzo. Se ha dicho, aunque esos lupus nos puedan causar daño. Burbuja de agua. Y toma. Y vamos a usar. Primero, vamos a plantar las yucandas curativas para curarnos a futuro. A ver, no le hemos hecho el parry, pero bueno, vamos a darle bien duro al alcalde Enzo. A ese llamo yo un crítico. Es uno de esos dupus pega fuerte debido a la infusión de rayo. Vamos a plantarle las yucandas explosivas. Y Christopher parece que ya le queda poco. Así que vamos a curarlo. Infusión de rayo. Veamos. Burbuja de agua hacia el alcalde Enzo. Esta vez no le hice el crítico, pero sí el parry. A ver si, bueno, no logro hacer el crítico. Bueno, vamos a usar yucandas venenosas. Vamos a lanzar yucandas venenosas a esos sabuesos. Vaya, este Enzo sí que nos está dando una golpita de lo lindo. Vamos a hacerle focus a ese alcalde. Aunque termine pasando factura. Y no nos estamos curando. No estamos yendo más por la ofensiva que por la defensiva. Estoy esperando la ofensiva. Uy, eso, espero que eso. A ver si
¡Wow! El alcalde Enzo se curó. La venenosa. Vamos a usar buscando venenosas en este lupus. Confío en que que no atacarán a Christopher. Aunque me estoy desconfiando demasiado, pero. Oh, para que hable. Por suerte, le queda muy poca salud. A ver si con quién se termina perdiendo. Ah, y no hemos usado la Yucanda Dex. Y ahora vamos a atacar al alcalde Enzo. Podría usar la Yucanda Dex. Y listo. Prioridad es prioridad. Renovarlo. Y vamos a hacerle focus al alcalde Enzo. Y ataca justo el que no está envenenado. ¡Bum! Se le llevó a uno de esos lupus. Ahora vamos a ver si con eso será suficiente. Y ganamos. Victoria para Crispel y compañía. Y Wilhelm aprendió a usar la Yucandra Antídoto. A invocarla más bien. Usarla no es para tanto. Usarla no es para tanto. Perrito, por si acaso se me haya cortado un poco. Quién sabe. Algunos intentos me han pasado. You would really tear down everything we're building here? For what? Excusas. We don't want a world where you turn our tools against the people they're supposed to help. Lunacy! You've completely detached yourself from reality. With an uncertain future, based on an unknowable past, the present is all we have. Eso es lo que parece, eso es lo que crees, ¿no? I hope you're not all here on my account. Really, it's simply too much. Your Grace, what are you... Enzo, dear, sweet, stupid Enzo. I always knew you'd fail, but I didn't imagine you'd do it so spectacularly. Do remember what I said? Share the profits. It was that simple. You had your chance, but you just couldn't do it. You got emotional and greedy, my little fool. But you're great. I was going to... On my honor, I swear it. You must believe me. I was going to... Shh. No, you weren't. Let's not make this more difficult than it is. It's time. Say goodbye to your love. To your one-sided love. Well, whoever did really... Vaya final para Enzo. Es las consecuencias de la avaricia. Aquí tenemos a la mismísima emperatriz del tiempo. Esa mera. In the flesh. And you look so familiar. How could you? A monster! Tisk. Name calling from such a beautiful little girl. Shameful. But I sense powerful magic in you. Who might you be, little one? Who might you be? Crispell, stay away from her! I am Crispell of Nareen. I will not let you hurt anyone else!
Let me? Let me? You are a gem. Such audacity. I think I like you already. And from Nareem, you say? Well, my curiosity is piqued. I can't wait to find out more. But later, I'm afraid. This war keeps me so busy. It's like my work is never done. I'll be seeing you. Y se desvanece. Parece que esa emperatriz tiene las... Parece tener el guantelete del infinito. Porque ha eliminado al alcalde Enzo. O al Thanos. Oh, Enzo. How could you? And what do we do now? Now that Enzo's gone, who will lead her? An interesting question. Crispell, you're a time mage. You see things others cannot. Will you use your powers to guide us? Fascinating. Who will you choose, Crispell? Me choose? Y aquí es donde entra la decisión final que influenciará en el futuro. Si no hemos completado la side quest, aparecerá Armando debe guiarlos o Sofía debe guiarlos. Pero si logramos hacer todas las misiones secundarias disponibles, pues entonces aparecerá esta opción, lo cual da pie a un futuro mejor en Santa Clarita. Así que vamos a darle. Debe formarse un consejo. No one person should lead St. Clarita. The council should be formed to ensure everyone has a voice. Are you saying we should work together? Share the responsibility. Eso mismo. That's not a bad idea. It will take time to build a system that works for everyone. It will be worth it though, believe me. Work together, and there will be prosperity and harmony in your future. I can see it. Very well. I see no reason to wait any longer. We will need our best people to guide St. Clarity. I nominate Armando. I can't do this alone. We need more wisdom than mine on the council. I nominate Sophia. Now that is something I can vouch for. I'll make sure to build robots that help the people in St. Clarity. Seems like they are off to a wonderful start. Thank you, Crispell. St. Clarity will not soon forget what you've done here. Ahí es donde entra el futuro. ¿En qué lo influenciará esa decisión? Lo verán ustedes mismos. Empezando por la entrada. Y sí, todos están... Todo está reconstruido. Todo... Se ve que el futuro irá sobre ruedas. Tanto para el distrito bajo fondo, que ya no estará bajo el fondo, como en la ciudad amurallada. Y sí, todos se verán perfectamente. No habrán ventanas rotas, ni establecimientos cerrados, ni nada de nada, más nada. Todo se verá perfectamente. Mom, Dad, I've got to go. Please take care of St. Clarity. And... Christopher, isn't there another way? Why can't you just stay here with us? He's a man capable of making his own decisions. I think he showed us that. But even a grown man has to be careful so he doesn't break his mother's heart. I'm coming back. There's just a lot of stuff we have to do first. At least take these things with you. Y conseguimos
un zumo curativo, jugo de maná y un frasco de plumas. You've grown quite a lot, Christopher. Aiden would be proud. Thanks, Dad. It means a lot to me. Before you go, I'm sure there are lots of people in town who want to give you their thanks. Our town owes you a great debt, Chris Bell. Thanks for your kind words, Mr. Armando. Now that you've seen what she's capable of, are you still ready to fight against the Empress? I hope I'm strong enough. You will be, especially if I continue to help develop your powers. Which brings us to an important point. Where do we go next? New plan, then. We find that crazy witch and stop her as soon as possible. Christopher, Christopher. An excellent rallying cry. While I appreciate the enthusiasm, I think you're forgetting what we all just saw her do. We need to keep strengthening Crispell's powers. Eso mismo. I'm fairly certain the closest cathedral should be up north, in Neva Tolira, across the sea. Muy bien. Neva Tolira. Allá vamos. Do either of you know where we might be able to employ a ship to get us to our new destination? The St. Clarity fleet will all be out fishing this time of year. And they're not really long-range boats at the best of times. But you never know when a ship might be bringing in its catch. Well then, shall we go to the docks? Nos va, iremos ahí, pero en el próximo capítulo. Porque lo vamos a dejar por ahí. Si les gustó... Shall we make a record of our adventure, Crispell? I want to... Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse a... Bueno, espero no cortar. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!